La verdad que yo vine a Guayaquil y me invitaron a un reality en Chispazos, en el desaparecido concurso Chispazos. Participé ahí, tenía 16 años y gané ese reality. Entonces ahí fue que me conocieron los chicos y me llamaron a un casting. Integré a una de las mejores agrupaciones del Ecuador que se llama Millennium. Quien me ha abierto muchas oportunidades también en los medios y ahora estoy buscando la mía por mis propios méritos y fuentes. Han pasado 8 años en los cuales me siento orgulloso de haber pertenecido a esta agrupación. Sigo un Millennium, pero esta es la plataforma que yo estoy buscando para ejercer mi vida profesional y como solista también. Maestro, deme su 5, bienvenido a ETT5, compañero. Bueno, sí, contentísimo de estar esta noche aquí. Es para mí súper especial porque es el escenario que siempre he estado buscando hace mucho tiempo y el día de hoy voy a hacerlo con todas las ganas, con la bendición de Dios. Pero estoy feliz porque estoy en la compañía de mis padres que hace 8 años ya no vivo con ellos. Mucho gusto, gracias por acompañar al guagua, vea. Todavía uno siempre le ve por más grandote que estemos, más viejotes, todavía sigue siendo los guaguitos, ¿no? ¿Qué le dicen? ¿Ah? El Puchucay. ¿El Puchucay? ¿Por qué el Puchucay? Porque es el último. Ah, así le dicen al último. El último esfuerzo. El último. Hey, solo nosotros nos damos el lujo. Un Millennium con nosotros en este momento al escenario de ETT5. Vaya ahí, campeón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Montes de Oca y para mí es una bendición y un gusto estar esta noche parado en este escenario que por mucho tiempo lo he buscado. Ale, ¿a qué te dedicas? Bueno, me dedico a la música, ya hace aproximadamente 8 años y bueno, buscando oportunidades. Yo creo que la humildad de un artista está en buscar oportunidades y no quedarse sentado en que llegue la oportunidad al artista. Alejandro, dejémonos de secretos, tú y yo. Hola, Carolina. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuál es el secreto, perdón? Él y yo tenemos... ¿Qué? ¿Qué tiene mentira? ¿Qué cosa? Pasa que yo a este niño lo conozco hace muchos años y lo quiero muchísimo. Yeah. Gracias, Carolina. A ver, Paulita. Él fue integrante. O dígalo usted. A ver, cuénteme. Mejor que yo. Bueno, la verdad que como les dije hace rato, esta noche me encuentro aquí para buscar una oportunidad. Fui integrante del grupo Millennium hace 8 años atrás. Oh, ¡Millennium! Yeah. Y esta noche estoy buscando una oportunidad para crecer como artista y también por mi mami que se encuentra aquí esta noche, que necesita una cirugía. Y la verdad que me veo en las condiciones, en la posibilidad de poder hacer todo por ella. ¿Qué cirugía necesita tu mamá? Bueno, mi mamá necesita una cirugía de válvulas de corazón. Ella está en un tratamiento actualmente. Pero por mí fuera, yo le buscara al mejor cirujano del país para que ella nos acompañe muchos años más de vida junto a toda mi familia, a mis hermanas que están por aquí. ¿Qué nos vas a interpretar el día de hoy? Bueno, esta noche les voy a interpretar una canción mexicana que se llama Cuando salga la luna. Ok, Alejandro, te deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Suerte, hijo. Que Dios te bendiga. Deja que salga la luna. Que se mete el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas te llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor más y más. Dice que noche con noche y va creciendo.
verte de nuevo después de 8 años. Y me da muchísimo más gusto porque hace 8 años no cantabas así. Y de verdad creo que tu voz es maravillosa. Alejandro, realmente te felicito. Te felicito porque creo que tu carrera de solista ya despegó hace rato y hoy te estás consagrando aquí porque todo el Ecuador te está viendo. Alejandro, veo que tienes un corazón muy noble. Sé que estás aquí por una causa, pero yo estoy segurísima que alguien, algún doctor, cuando te vea y sepa la situación de tu mamá, te va a ayudar. Y toda esa humildad que estás demostrando aquí, muchos salen por ahí medio un ratito en televisión y ya se creen lo máximo. Tú has estado en un grupo, te has rodeado de gente y sin embargo estás aquí. Eso habla muy bien de ti. Eres un hijo maravilloso y por eso el éxito lo tienes asegurado. Te felicito, mi hijo. No quiero destacar tus cualidades personales porque eso no me haría objetiva en este momento, Alejandro. Pero me alegra que una persona como tú integre el equipo de concursantes de Ecuador Tiene Talento. Y yo sé que este tiempo de pantalla va a ser un tiempo de calidad y la gente va a conocer un lado de ti que te hace aún más grande, mucho más grande de lo que te hace ya tu voz. Felicidades. Muchísimas gracias. Votamos. El día de hoy mi voto es sí. Alejandro, mi voto es sí. De verdad estar aquí. Se te está abriendo la puerta a ti en este momento y creo que es evidente tu emoción. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que estoy súper contento, agradecido con Dios como siempre. Yo realmente a veces he decidido tirar la toalla, a veces me he sentido solo porque a veces estar solo en casa, no tener la compañía de mis padres, sentarte a comer solo en la casa, para mí ha sido bien duro. La fama es efímera, la fama viene y va. A mí no me hace famoso estar en un grupo o no estar en un grupo. A mí me hace estar bien, sentirme bien como artista, tener a mi familia a mi lado y luchar por un solo objetivo, que es la música.